todos quienes nos sintonizan hasta ahora en el Ecuador. Bueno, se cumple hoy justamente una semana de ese terrible incendio que sucedió acá en Guayaquil y que cobró la vida de 18 jóvenes en un centro de rehabilitación que no contaba con los permisos y bueno, en el que estaban recluidos producto de la desesperación de sus familias que no tenían dónde más llevarlos. ¿Cuál sería quizás ese homenaje que se le puede dar no solamente a ellos, sino a otros tantos que han perdido la vida en esta lucha contra las drogas y a sus familias? Primero yo quiero empezar expresando mi solidaridad, mi pésame con todas las familias de los 18 chicos que perdieron la vida en el suburbio, en este centro clandestino. De hecho, yo conversé el día lunes con una señora que es madre y tía de dos de los chicos que fallecieron, se llama Eloísa Medina, y lo que ella me decía, mire, lo que necesitamos realmente es ayuda, lo que necesitamos son más centros para atender a las familias, para atender a los chicos que tienen problemas de adicciones. No lo que se ha hecho ahorita como respuesta inicial del gobierno, vamos a cerrar a diestra y siniestra centros clandestinos que si bien pueden no cumplir con todos los requisitos, es lo único que tienen ahorita las familias. Lo que debería hacerse, si se va a cerrar centros, es dar una alternativa a esos jóvenes, porque lo que ocurrió, por ejemplo, en un centro en el Guasmo Sur el fin de semana, es que fueron, lo clausuraron, sacaron a los chicos prometiéndoles que los iban a reubicar en otro centro y los dejaron botados por la pampa en el Guasmo mismo. Les dieron 50 centavos, un dólar, no sé si para que se sigan drogando. Y esos chicos, ¿a dónde van? Bueno, pero la realidad, aquí hay varias cosas que analizar como punto de partida. Esa madre que le dijo a usted que los llevaron ahí reconociendo que son centros clandestinos, pero es la única opción, porque el tratamiento en un centro privado llega a costar $1,000 mensuales, por poner un ejemplo. Por otro lado, toma la decisión tras este incendio, acá las autoridades, al menos locales, de cerrar, clausurar todos estos centros, dejando, sí, a estos chicos en una opción, porque el ministerio lo que cubre básicamente es un tratamiento ambulatorio, porque tiene, sí tiene centros, pero están llenos. Así es. Ahora, construir más centros de rehabilitación sería lo idóneo, pero también aquí el mismo gobernador del Guayas reconoció que no hay dinero para eso. Entonces, ¿cuál va a ser ahí la solución en el corto plazo para estos chicos que hoy no tienen dónde ir? Primero hay que entender que estamos frente a un caso de emergencia en el país, una emergencia de consumo masivo de droga, sobre todo de H, de drogas sintéticas, frente a la cual el gobierno, por un lado, tiene que garantizar que en los hospitales públicos, como manda la Constitución, se atienda y se permita internar a las personas que llegan con cuadros de adicciones. Porque lo que dicen los expertos en la materia, los médicos, es que no basta en la mayoría de casos dar un tratamiento ambulatorio con paracetamol o con vitaminas que salen los chicos recargados a seguir consumiendo. Pues necesitan un proceso de desintoxicación y luego de ese proceso médico, unos días, necesitan no regresar al mismo entorno que los llevó a consumir, sino ir a una casa de acogida a tener un proceso de rehabilitación. Ahora, un experto que maneja, el dueño más bien de un centro de rehabilitación privado, él nos comentaba en el noticiero de 24 horas que el proceso debería ser para un consumidor, por ejemplo, de un tipo de una droga tan fuerte como H, donde el proceso de abstinencia demanda estar interno, mínimo 6 meses en ese lugar. ¿Están los hospitales públicos en capacidad de acoger a un chico durante 6 meses y de brindarle ese tratamiento? Bueno, hay quienes dicen que la parte médica puede durar unos cuantos días o semanas y luego pasar a una casa de acogidas donde más bien se les dé atención en la parte psicológica y humana. Yo creo que por lo menos para atender la emergencia los hospitales deberían destinar cierto número de camas. De hecho, a ver, en el año 2012, hace 6 años, ya decía el CONCEP que para atender las adicciones en el Ecuador necesitamos 15.000 camas. Y en esos 6 años no se ha hecho absolutamente nada. ¿Qué les hace pensar ahora que sí se lo hará entonces? Porque si desde el 2012 venimos hablando de una realidad que no ha ido decreciendo, sino que va en aumento, donde ya comenzamos con un problema micro y ahora es macro, ¿qué hace pensar entonces que ahora el hecho de que 18 jóvenes hayan muerto en un centro, hasta cierto punto clandestino, de rehabilitación, va a cambiar esa realidad? Bueno, yo creo que esto debería mover las alarmas para llamar a una unidad nacional, entender la emergencia que estamos tratando y que haya voluntad política. Porque yo no sé cuánta gente más se tiene que morir en el Ecuador para que las autoridades entiendan que aquí estamos frente a una urgencia, que esto no se trata de política, esto se trata de salvar la vida de nuestros jóvenes y ayudar a las familias. El Estado no tiene plata ahorita, es verdad. Lamentablemente cuando sobraba la plata no se atendió a este problema.
Bueno, trabajemos entonces también con el sector privado. En vez de cerrar los centros, trabajemos con el voluntariado. Si Estado y los privados que quieren ayudar trabajan de la mano, en vez de clausurarlos, se los puede organizar, potenciar, garantizar que brinden un tratamiento adecuado. Al tenerlos registrados y debidamente vigilados, también se puede garantizar que no se cometan abusos ni se dé tratamientos que sean contraproducentes, como hay que decirlo, también ocurre en muchos casos, para así ayudar a las familias. Pero lo que no puede ser una opción es darle la espalda a miles de jóvenes ahorita con problemas de adicciones y a miles de familias desesperadas que no saben qué hacer frente a este problema. Y mientras se debe dar ese paliativo de manera urgente, porque ya hay chicos que están en sus casas, si es que están en sus casas, o si es que no han regresado a las calles, porque ya al momento en que sus madres los llevan a estos centros clandestinos, donde están conscientes de que ahí no hay ni el personal quizás calificado, ni la infraestructura debida, pero no tienen a qué más recurrir, sí. Debe haber también ese tratamiento paralelo por parte de ustedes, quienes integran la Asamblea, y donde hay un debate estancado, un debate que no prospera, donde hay reformas que han sido propuestas, donde algunos hablan de que el punto de partida debe ser la eliminación de esa tabla de porte y consumo. Dentro de lo que a ustedes les compete, ¿por dónde empezar? ¿Y qué esta pasa semana también que no hay un avance, no sentimos un avance? No, y tienes razón. Esta semana tuvimos un debate en la Asamblea sobre las reformas al Código Penal. Lo que yo he propuesto es que pasemos de este sistema perverso de la tabla de consumo de drogas a un sistema de más familia y menos drogas. Un sistema integral donde tiene que haber varios puntos claros. Primero, traficar droga es delito, siempre, punto. No importa si es medio gramo partido por la mitad. Y para eso se deben utilizar todas las pruebas que están en el Código Penal. Yo pregunto, si alguien camina con un celular en la calle, ¿cómo sabemos si es robado o si es propio? Bueno, porque la policía investiga los robos, pues. Lo mismo ocurre aquí. Si en una escuela, en un colegio, se consume droga todos los días, es porque alguien está vendiendo. Pues entonces la policía tiene que investigar y sancionar a ese traficante, no importa cuánto tenga al momento de la detención. Pero es que ahí venía el otro problema, y por eso en algún momento se llegó a esa implementación. Fue una de las razones para la implementación de esa tabla. El hecho de evitar un hacinamiento también en las cárceles con tanto detenido, porque ya es un problema, como decíamos, macro. Ahora resulta que hay prácticamente en cada esquina alguien que trafica. Entonces, ¿cómo se va a manejar también esa situación? Metiendo a tanta gente o sancionando a tanta gente y metiendo a la presa por eso. El tráfico debe ser sancionado y las cárceles tienen que ajustarse para poder acoger pues, a quienes, según la ley, cometen un delito. Pues porque si no, aquí el mensaje que estamos mandando es que delinquir no tiene ninguna consecuencia y eso nos tiene en parte donde estamos. Ahora bien, el consumidor no debe ser encarcelado. El consumidor merece ayuda. La solución con los 18 chicos que perdieron la vida no era pues meterlos en la cárcel, ¿no? Era que reciban un tratamiento adecuado. Eso no significa, sin embargo, que toleremos el consumo en los espacios públicos. Y eso es lo que hemos propuesto en la reforma penal. No dejarle esto en manos solo a los municipios. En Guayaquil hay una ordenanza, pero en la mayoría de los 221 cantones del país no la hay. La ley debe establecer claramente cero tolerancia al consumo en espacios públicos. No puede ser que en una escuela, en un colegio, en un bus, en un parque, se consuma H y las autoridades digan, ah, no, por la tabla no podemos hacer nada, lo cual es falso, porque eso ni siquiera dice la ley. Pero lamentablemente hay un malentendido en todo este sistema donde debe aplicarse una sanción, por ejemplo, de trabajo comunitario, de multa, de tratamiento. Si un estudiante de 12 años tiene droga en un colegio, bueno, vamos a ver también qué pasa en el hogar. Es decir, activar una serie de medidas para garantizar el orden en los espacios públicos y para también poder activar una ayuda a los chicos que están con problemas de consumo. Pero lo cierto es que quizás, en lugar de primar la esperanza, prima la desesperanza en torno a este tema, porque lo venimos conversando, discutiendo durante mucho tiempo atrás. Y lo que quizás también nos causa más asombro es que se cumple una semana de este terrible hecho que llevó a que las autoridades en primera instancia sí tuvieran una reacción, pero hasta ahora no hemos visto a nadie sancionado por emitir esos permisos de funcionamiento por la falta de un seguimiento de esos establecimientos que estaban operando. No hemos visto que se ha cerrado, clausurado algún otro establecimiento, ni que se le ha dado, como mencionábamos al inicio, la solución a esos chicos que dejan o que salen por la clausura de los mismos. No hemos escuchado cuál va a ser ese plan, ni inmediato ni en el corto plazo. ¿Qué se está haciendo por ellos? Ahí quedó el tema. Entonces, lo preocupante es que quizás cuánto tiempo más tiene que pasar o qué más tiene que pasar para seguir hablando de esto si
Y lo peor aún es sin que hayan soluciones ya al respecto. ¿O cuántas vidas más? ¿En quién recae esa responsabilidad? En parte en la Asamblea, pese a que algunos estamos insistiendo en soluciones, tiene que haber una mayoría clara en la Asamblea donde entendamos que más allá de los partidos políticos, de las ideologías, esto no se trata de política, esto se trata de salvar la vida de la gente, pues, y de ayudar a miles de familias que están en situaciones desesperadas. Pero se trata también de una política de salud, y por ejemplo, en el Ministerio de Salud todavía no hemos escuchado ningún pronunciamiento. Así es, no solo es la Asamblea, porque cambiando leyes no se resuelve todo. El gobierno, de hecho, con las leyes que ya existen, debe trabajar urgentemente tanto en el tratamiento como en la prevención, porque esta es la otra parte de la cual no se habla en el país. Cada dólar que se invierte en prevención luego ahorra 10 dólares en rehabilitación, en el sistema de salud. Los países que han reducido problemas de consumo del nivel que tenemos en el país lo hacen trabajando en prevención. Yo les doy un dato, seguramente muchos padres de familia, madres de familia que nos están viendo no conocen que si no saben los nombres de los amigos de sus hijos, es 4 veces más probable que caigan en consumo de drogas. Que si no comemos juntos en la mesa ni un día a la semana, es 2 veces más probable que caigan en consumo de drogas que si todos los días por lo menos un ratito nos sentamos. Y yo no creo que la inmensa mayoría de papás y mamás en el Ecuador dejemos de hacer esto por mala intención, sino que a veces en el ritmo de vida que uno lleva por desconocimiento, pues estas cosas se pasan. Pero ahí es donde hay que trabajar. Gobierno central, prefecturas, municipios, quienes están más cerca de los barrios, de la comunidad, con orientación familiar, con escuelas para padres, con talleres que nos ayuden a evitar que se produzca el problema de adicción. Y surgen propuestas aisladas. Ese es el problema, que no se articulan. Hablábamos con esta persona que le dio un centro de rehabilitación privado y él decía, ¿por qué no poner un impuesto pequeñito? Donde todos los ecuatorianos podamos colaborar y con esos recursos invertirlos en la construcción de centros de rehabilitación. ¿Por qué no la venta de estos bienes incautados a quienes se dedican al narcotráfico? Con ese dinero no construir centros de rehabilitación. Propuestas hay, pero así es. Falta esa articulación y esa voluntad. Ahora, por otro lado, el Consejo de Participación hablaba de la creación y convoca a ciudadanos para crear un observatorio en cuanto a la implementación de las políticas públicas en el tema de manejo de drogas. ¿Qué perfil deben tener desde su punto de vista quienes se postulen para integrar ese observatorio? Bueno, yo creo que tiene que ser gente experta en el tema de adicciones, gente que más allá de líneas políticas haya trabajado, conozca tema de prevención, de tratamiento, que hay muchos en el país. Lamentablemente el Ministerio de Salud no les paran bola a que constantemente en los medios y en espacios especializados están planteando propuestas. Yo creo que una gran reforma que se puede hacer también desde la Asamblea es utilizar no solo los bienes incautados por el narcotráfico. ¿Por qué no inmobiliar, que tiene una serie de bienes inmuebles, casas grandes, incluso en sectores bastante acomodados de ciertas ciudades del país, no utilizar esos inmuebles para habilitarlos como centro de tratamiento de adicciones? Si ya los tiene el Estado, pero aquí podemos proponer y no hay que cansarse de hacerlo, pero lo que falta es decisión política. Yo no sé cuánta gente más esperan que se muera para tomar acciones. Esto es una emergencia. ¿Decisión política de quién o de quiénes? Del gobierno nacional. Y mire, yo aquí quiero hacer un llamado directamente al presidente Lenín Moreno, porque al final del día el presidente es el jefe de la ministra de Salud, de la ministra del Interior, del ministro de Educación, de ACES, que es la que da los permisos para los centros clandestinos. Presidente Lenín Moreno, declare emergencia nacional en este tema. Utilicemos los inmuebles que ya existen en manos del Estado para centros de tratamiento. Trabajemos con el voluntariado, con la gente en el sector privado que ya está ayudando para que lo pueda hacer de mejor manera y sobre todo invirtamos en prevención y también algo más. La tabla de consumo de drogas está en un decreto ejecutivo. Tranquilamente el presidente con una firma puede cambiar esa tabla, establecer un mejor mecanismo para con todas las pruebas que están en la ley distinguir entre consumo y tráfico y tener una referencia de cantidades cuando no haya ninguna otra forma de determinar esa distinción. Tengo que concluir ya la entrevista, asambleísta, pero quiero rápidamente preguntarle si nos puede dar un adelanto, porque sabemos que hoy madres de los jóvenes que fallecieron en este incendio hace una semana van a hacer una propuesta de una alternativa ante el cierre de estos centros clandestinos. ¿Podría adelantarnos algo hacia dónde van caminando? Sí, vamos a recibirlos hoy en la mañana
en la Casa Legislativa, que nos han pedido que los atendamos para presentar una propuesta de que no se cierren los centros. Eso es lo que nos decía, incluso, como les comentaba... Pero mantenerlos en esas condiciones donde no hay ni siquiera un plan idóneo de evacuación, donde se sabe que no hay el equipo especializado para brindar atención, ¿sería lo correcto? No. Lo que hay que hacer es mejorar los centros, no clausurarlos, okay, porque eso significa mandar a miles de jóvenes a la calle en una situación peor todavía, sino intervenir, trabajar en conjunto con el Estado para garantizar que se brinde una atención de calidad. Quiero agradecerle, asambleísta, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Liz.